Las denuncias por malos tratos en las cárceles no es nuevo, pero en las últimas semanas se conocieron graves denuncias, violaciones a los derechos humanos en cárceles de la provincia de Buenos Aires, reclusos que hablan que los propios penitenciarios les entregan armas para matar a sus compañeros, reclusos que los encierran en los mismos lugares, en bandas que están enfrentadas. Guido Fischer, ¿cómo tratamos, cómo abordar este tema, ¿no? de la violencia sí. dentro de las cárceles que genera más violencia? Violencia no solo para los reclusos, sino también para los familiares. Sí, sí, o sea, para la sociedad, la parte que está afuera, ¿no? Y esto es importante de remarcar y por eso retomamos el tema. Y como bien decías vos, el tema no es nuevo. Existe hace muchísimo tiempo el maltrato hacia los reclusos y posiblemente esto continúe. Pero llegamos a un punto de que ya no deberíamos hacer la mirada hacia otro lado y como sociedad entera, tratar de tomar una posición crítica con respecto a lo que pasa en muchas de las cárceles, en donde justamente el trato sobrepasa absolutamente la pena, que es la privación de la libertad, y donde se entra a jugar con un trato de algo totalmente indigno y falta de respeto. Y como decías también bien, este trato, que es absolutamente violento, va a generar mucho más violencia, así como hoy es difícil encontrar que alguien no reconozca este concepto, ¿no? De que la violencia genera más violencia. En general estamos acostumbrados a ver que los que denuncian el trato, el maltrato hacia los reclusos son los familiares. Esto lo hemos visto históricamente, sí. Inclusive en películas, en informes. La idea es que todos empecemos a entender de que si esto de alguna manera no cambia, la violencia se va a reproducir y el resentimiento también. Esto muchas veces está basado, como en muchas otras cuestiones sociales, en errores de concepto. Y uno de estos, que a veces no es tan de alguna manera manifestado con la palabra, pero sí pensado por mucha de la sociedad, es que el recluso se lo merece. De que estos tratos que reciben de alguna manera se lo merece porque cometieron delito. Y esto es lo que muchas veces cubre el maltrato y el abuso, sí, absolutamente abuso de poder, que generan los que están más cercanos a hacer cumplir la pena. Bueno, me parece que esto es lo que también necesita un límite. El pensamiento social, de alguna manera, de que el recluso se merece el maltrato, es algo que debe ser absolutamente enmarcado y limitado, ¿no es así? De que esto surja a partir de una emoción que puede tener una persona a partir de ver el hecho de cometer un delito, es entendible, pero que esto sea traducido en hechos no está bien. Sería, la pena es la privación de la libertad. El resto es como poner en acto muchas de las emociones y los pensamientos libres, ¿sí? De una parte de la sociedad que entiende que porque cometieron un mal deben pagar con el mal. Por otro lado también hay que decir que es un poco utópico creer que el tratamiento que le va a dar la cárcel a los reclusos es la curación, la sanidad, convertir personas malas en buenas. No, me parece que este no es el tratamiento, pero sí el buen trato, fundamentalmente respetando los derechos. Otra pregunta que surge de parte de la sociedad es, bueno, pero si le damos buenos tratos, ¿esto nos garantiza de que van a cambiar? La realidad es que muchos de ellos no van a cambiar. Pero muchos otros sí, y de esto sí hay algunos estudios hechos, y hay prueba en algunas cárceles de algunos lugares del mundo, porque la realidad es que este es un problema que nos excede a nosotros como país, fundamentalmente en Latinoamérica hay un problema bastante recurrente con este tema, pero sí se pudo ver, se pudo observar que la reproducción de la violencia y el resentimiento que está pasando en este caso, en otras personas de afuera, familiares y allegados de afectos, ¿sí? No está pasando en esos otros lugares en donde el trato es de respeto y es humanitario, ¿no? Bueno, lo que está pasando acá es justamente lo inverso y es lo que deberíamos tratar de revertir y por eso importante es que la sociedad tome una posición crítica con respecto al tema. Gracias, Guido. A vos, Patricia.